Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Pearl, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 9. Recuperando su matrimonio. El señor dominante. El señor dominante puede recuperar su matrimonio al enfocarse en amar a su esposa y darle el valor que ella realmente tiene. Hágala sentir especial y llénela de halagos. De esa forma, ella estará a su lado en todo tiempo. Debe cortejar a su dama y no sentir miedo de ser vulnerable frente a ella. Yo sé que esto es difícil, pero se facilita cuando usted poco a poco empieza a confiarle las áreas más escondidas de su corazón. Ustedes dos deben estar seguros de que desean lo mejor el uno para el otro. Pídale a su esposa que le comparta si se siente bien o mal en la relación. No se trata de sus intenciones, se trata de lo que ella recibe de usted. El señor visionario puede recuperar su matrimonio al atender primeramente las necesidades de su esposa. Usted necesita brindarle seguridad y dejar de lado sus ideales salvajes durante el tiempo que sea necesario. Todo con el fin de asegurarle a ella que usted está ejerciendo su rol como cabeza de familia. Debe esforzarse por escuchar pacientemente las preocupaciones que ella tenga. No olvide que sus buenos argumentos no harán que su relación matrimonial mejore. Su visión y entusiasmo no alimentarán a la familia, ni tampoco le demostrarán a ellos cuán importantes son en su vida. Aprenda a ponerle freno a sus ideas brillantes y confíe en su esposa cuando le diga que lleve las cosas con calma. Usted no debe desarmar el único carro que tiene la familia con el fin de construir un tractor. Tómese algunos días y discútalo con ella. Es posible que usted cambie de idea antes de generar consternación en la casa. ¿Vale la pena pasar por problemas para que las parejas aprendan a funcionar en unidad? Sí. Dios diseñó a su esposa para que sea su ayuda. Recuerda que ella llegó a usted como un kit para ser ensamblado. Usted la sacó de la caja y se quejó porque no funcionaba correctamente. Dios le dio las instrucciones en Efesios 5. Su deber es santificarla. Ella quiere ser su ayuda. Pablo lo dice de esta manera. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 1 Corintios 7:34. El señor estable puede recuperar su matrimonio en dos pasos. Tomar la delantera y dirigir. Segundo, enseñarle a su esposa a ser productiva, recursiva y exitosa. Ella estará feliz cuando usted la tome de la mano y la guíe para que se convierta en una excelente mujer. Ella no encontrará la suficiente libertad de expresión estando sentada, solamente esperando a que su esposo traiga un poco de emoción a su vida. Siempre existen excepciones y algunas mujeres se sienten cómodas viviendo de esa forma. Así que si usted no quiere que ella use todas sus fuerzas solo para criticarlo, motívela para que desarrolle hobbies productivos o actividades que mejoren a la familia de algún modo. El señor estable quiere ser bueno con su esposa, así que la deja en casa sentada sintiéndose inútil. Usted no está siendo bueno, está abdicando responsabilidad. Su falta de liderazgo la frustrará y ella se volverá amargada o probablemente lo abandone para alcanzar sus propios proyectos. Lo diré nuevamente. Dios llama a la esposa a ayuda idónea por una razón. Una mujer fue diseñada para estar haciendo cosas productivas, algo que la haga sentir más que una empleada de servicio o alguien que solo da a luz bebés. Ella fue creada para ser su ayuda. ¿Usted le está ayudando a que ella lo ayude? Lista de deseos. Esta lista de deseos es tomada de las cartas que a menudo recibo. Las mujeres dicen lo siguiente. Desearía que cuando yo hablo, mi esposo me escuchara y luego compartiera conmigo sus pensamientos sobre lo que le dije. Desearía que le diera el 100% al matrimonio y a la familia, no solo a su trabajo y a los videojuegos. Desearía que mi esposo nos guiara en oración y en devocionales familiares. Desearía que él fuera más espontáneo, que saliéramos más y que hablara conmigo. Desearía que hablara más sobre sus sentimientos y no solo me compartiera información concreta. Él no se toma tiempo a solas conmigo, me hace sentir alejada. Me encantaría que él me mirara a los ojos y escuchara con interés cuando le estoy hablando.
Desearía que no se disculpara tan rápido y que no usara frases como, sí, yo hice eso, lo siento. Eso es lo que tú piensas que yo quería decir. Siento que lo hayas tomado de esa forma.